enseñamos de un tornado a los comunes es qué diablos significa esto cuando prácticamente sirve para ya todo. Cuando una cosa empieza a usarse de forma tan abusiva que sirve para un otro y para un desposeído, mal. Y eso es lo que voy a tratar de clarificar desde una perspectiva muy particular, que es el de la, no ya la economía, sino la economía política. Es dentro de la economía un enfoque determinado que ofrece tal vez alguna clave para entender de lo que estamos hablando. La pregunta, por tanto, es ¿por qué tanto afán ahora con los comunes? En el fondo es un esquemilla, para que veáis por dónde voy a ir planteando las cuestiones. Ni siquiera es importante el PowerPoint, pero estamos en la situación. Oye, si no lo paso, son cuatro de mira, lo que voy a tratar de señalar básicamente es esto del redescubrimiento de los comunes. Los viajes de honor, creo que lo habéis introducido anteriormente, porque lo que empezamos a ver es que a las plazas, a las calles, a las ciudades, a las sociedades comunes, ya hablamos de los comunes urbanos, pero también se habla de los comunes humanos cuando pensamos en el genoma, en ese patrimonio genético compartido entre todos los seres humanos y de nuestra propiedad, por supuesto, no lo es de esas empresas que decodifican el genoma humano, y hablamos de los comunes humanos, hablamos de los comunes culturales para referirnos a la lengua, que compartimos, a los conocimientos, se habla del procomún, básicamente para referirse a los comunes digitales, a internet, a los códigos abiertos, etc. En fin, empieza a hablarse de comunes prácticamente en todos los ámbitos, paradójicamente en los tiempos en el que el proceso de privatización y mercantilización de la vida social, de todo lo humano y todo lo divino, es más intenso que nunca. Y ahí hay tal vez una primera clave para entender por qué la hoja de los comunes. Tiene que entenderse también de manera dialéctica con este otro proceso. De un proceso de profundización de la mercantilización y la privatización de los comunes. Ese sería la primera toma de atención respecto al discurso de los comunes. Hay otro elemento que también es interesante para ver por qué el auge de los discursos sobre los comunes, que tiene que ver con la posibilidad de lecturas que nos ofrece. Al hablar de los comunes podemos hacer una lectura económica, yo voy a partir de esa precisamente, pero también hay una lectura sociohistórica y una lectura política. Sociohistórica tiene que ver con el hecho de que aparece como contrapoder frente a lo que se estaba comentando del proceso de mercantilización en la época de este capitalismo global y financiero y financiarizado, y tiene que ver también con los mecanismos de protección frente a esas tendencias. Y hay una lectura política que lo que pretende es defender lo común como principio que nos lleva a construir un nuevo paradigma que trata de revisitar y de repensar los fundamentos de la vida social. En ese sentido, se pasa ya de lo común a la vida construida en torno a un objetivo común, a un objetivo político común. Son lecturas diferentes que se entremezclan y que a veces yo creo que nos generan cierta confusión. Desde cuando una organización política ya se llama los comunes y se lanza a la vida pública, pues tal vez ya sea otra cosa diferente de cuando hablamos de los grupos comunes, de sus gestiones, sus prácticas, o cuando estamos haciendo una lectura en términos más históricos de cómo los comunes fueron privatizados y se generan acercamientos, etc. Por lo tanto, voy a tratar de tener presente las tres lecturas, pero voy a hacer una cosa que es, partiendo de la lectura económica, a través de la economía política, tratar de incorporar la lectura sociohistórica y la lectura política. Pero tratando de decir las cosas de tal manera que ya no sea tan como lo consiga, nunca un rebote como un esfuerzo de saber de qué estamos hablando. Y finalmente hay una cosa que no entraré, pero que estaré planteado, y es que creo que también además justifica por qué tiene tanta autoridad los comunes,
que es el cómo a través de los comunes se puede hacer frente a ciertas tendencias actuales, dinámicas de acumulación por desposesión que está generando nuevo acercamiento, y cómo pueden convertirse los comunes en un referente para afrontar la crisis económica de la mesa. Este asunto solamente lo podré anunciar, no me podré meter en ello, porque me interesa, digo previamente, y creo que es un poco lo que me pediríais, tratar de caracterizar lo más precisamente posible, sin ningún tipo de rigidez, de qué estamos hablando. Bueno, pues para poder ver de qué estamos hablando, como digo, la aproximación que voy a hacer es los comunes como desde la economía política. Luego comentaré qué significará básicamente tratar de referirnos a tres cosas en concreto. Es decir, no existen comunes, si no hay unos recursos bien delimitados, pero también unos sujetos y unas prácticas, pero sobre eso volveré un poco más adelante. Bien, lo que me interesa es partir de lo que los años 50 llamaban ya la teoría de los bienes económicos, que era en el fondo una invención que unos economistas se plantean para tratar de justificar la intervención pública. Entonces, como la economía, en su enfoque convencional, prácticamente solamente habla de mercancías y de mercados, tiene una visión muy reduccionista de las cosas, pues no se sabía muy bien cómo situar los bienes públicos o la intervención del Estado, ¿no? Y entonces Samuelson, que era un hombre relativamente convencional, pero que por lo menos planteaba que había que ubicar también los bienes públicos, porque los veíamos diariamente en la vida de la gente, trató de hacer una clasificación de los bienes económicos y se le ocurrió que se les podía diferenciar de las mercancías o de los bienes privados a través de un rasgo, que era el del consumo rival. Si tiene un consumo rival, pues sería una mercancía o un bien privado, y si se podía compartir, era un uso compartido, pues entraría dentro de la categoría de los bienes públicos, ¿no? Bien, el que un bien sea rival o no depende básicamente de que sea divisible o sea indivisible, o bien depende también del hecho de que a medida que lo consume una persona, pues el grado de satisfacción o de bienestar o de beneficio que pueda proporcionar al resto disminuye a medida que se suman nuevos usuarios. Y en ese sentido podría ser un bien que, en última instancia, incluso fuera un bien que se agote, ¿no? Entonces, lo que venía a decirnos Samuelson era, a ver, hay unos, lo vemos todos porque tenemos la experiencia diaria, ¿no? Existen los bienes privados, tal y como entendemos normalmente un bien privado, que es de titularidad de una persona, que marcan acceso a ese bien, porque si yo soy titular te puedo privar, de ahí viene el nombre de privado, el acceso a ti. Sencillamente yo soy quien establece la regla de acceso a ese bien y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Es decir, la regla de uso también la determino yo en cuanto a titular de ese bien. Esos serían los bienes privados que los provee habitualmente el mercado. Los bienes públicos, sin embargo, tienen otra característica totalmente distinta, en cuanto que pueden ser compartidos y usados al mismo tiempo por una persona, los provee normalmente el Estado. Esa era la clasificación de lo que quería hacer bien públicos y bien privados. Incorporaron otro rasgo, y era el de la exclusividad. Es decir, si en el bien privado vemos que el titular puede privar a alguien de su acceso, significa que esto debe ser una cosa relativamente importante. Y entonces lo que se empezó a considerar también era el grado de poder excluir o no al acceso a ese bien para poder caracterizar a los bienes, ¿no? Entonces, si es difícil de excluir a una persona de ese bien, pues sería un bien público, y si es muy fácil de excluirlo, por lo que estábamos comentando, sería un bien privado. ¿Qué ocurre? Pues que esa era la caracterización inicial de los bienes que se hizo, pero empezaron a darse cuenta de que en la realidad las cosas son mucho más complejas. Que no solamente está eso que denominamos habitualmente bien público o bien privado, sino que hay toda una amplia gama de otros bienes entre ambos. Esa fue la primera consideración que llevó a que se descubriera, pues, los bienes que están en el intermedio, ¿no? Esos fueron fundamentalmente señalados por otros economistas, fundamentalmente siempre del marco muy convencional del mainstream, y hablaron de los bienes viajes. Dijeron, pues hay otro tipo de bienes, no sabemos cómo calificarlos,
y eran unos bienes que eran fácilmente, era relativamente fácil excluir a los usuarios y tenían una rivalidad relativamente baja. Es decir, que no se pegaba a la gente por su uso, o el hecho de que uno lo use no limita la oportunidad de que otro pueda acceder a ese bien y disfrutarlo también, ¿no? Bien, ¿qué tipo de bienes eran esos? Trabajar por una autopista, las autopistas de peaje, ¿no? Es decir, eso significa que se puede excluir, no es relativamente complicado excluir a una persona de su acceso, ¿no? Y al tiempo limitas problemas posibles de congestión o aglomeración derivados de que hay mucha gente que quiere usar al mismo tiempo y esa rivalidad, por tanto, es relativamente baja, se limita a través del proceso de exclusión, ¿no? Bien, pero había otros bienes por ahí que tampoco eran bienes de peaje, eran bienes públicos y eran bienes privados y que habría que ubicar de alguna manera. Y aparecen, entonces, o sea, se redescubre los bienes comunes, que tendrían que, como característica fundamental, la rivalidad alta y la exclusividad. Entonces, los economistas lo que trataban es de hacer un mapa de posibles bienes económicos a través de estos dobles repasos. ¿Es de interés esto que os estoy contando? Bueno, pues hasta cierto punto. Hasta cierto punto porque podemos ver ya, pues aquí me encuentro muchos bienes diarios de estos que compro habitualmente en los supermercados, en los bienes públicos pues uno empieza a pensar en que, bueno, pues si tiene que ver con que es difícil su exclusión y la rivalidad es baja, pues vamos a ver qué puede ser la justicia, tal vez, puede ser el ejército y la protección de la seguridad nacional. Era el famoso ejemplo que se ponía siempre de los faros para mostrar la dificultad de poder excluir a cualquier embarcación que pasara por ahí, que viera la luz y que al tiempo el hecho de que uno percibiera esa luz no era, iba en detrimento de otro posible usuario que viera esa luz, etc. No hay rivalidad de su consumo. Bueno, pues el esquema al menos empezaba a servir para ordenar algunas ideas, ¿no? Los bienes peajes, bueno, pues el club en el que van, digamos, los ricos, ¿no? Pues es el típico ejemplo de hasta aquí entran 200, porque si vienen más se nos llenan los hoyos y la gente se pega por a jugar a los bancos. Ese juego permitía al menos ir situando distintos tipos de bienes. Bien, críticas. Vamos a empezar a las críticas porque a través de las críticas a este esquema es como se avanza en cosas que son verdaderamente interesantes en relación con los bienes comunes, en la caracterización de estructuras. Yo siempre voy a intentar situar todo en la perspectiva de los bienes comunes. A ver, la primera crítica es, efectivamente, no existen bienes públicos puros, no existen bienes privados puros, era muy necesario encontrarlos que son intermedios o que empiezan a combinar de alguna manera algún grado de los rasgos que acabamos de comentar. Es decir, no existe una clasificación canónica o una clasificación rígida que nos vaya a establecer al 100% qué tipo de bienes. Ese fue el primer tipo de crítica que se hizo un esquema de este tipo y que nos debería conducir a pensar que cuando pensemos en estas historias seamos un poco flexibles, no seamos cabezas cuadradas porque entonces nos frente a los objetivos. Vale. Aparte, que luego además hay muchísimos otros bienes que no podríamos incluir en este marco conceptual. Si estamos pensando, por ejemplo, en los cuidados que se realizan en el ámbito reproductivo, en el ámbito global, es muy cantidad de bienes, no te estoy hablando de mercancías, sino de bienes que son de difícil ubicación en esquemas de esta naturaleza, ¿no? Por lo tanto, no seamos rígidos, pero sí utilizamos en la medida que nos puede aclarar ciertas cuestiones. Una segunda crítica que se ha hecho fue el también discutir el quién es el que provee estos bienes. No está tan claro que los bienes públicos sean bienes que debe proveer el Estado y que los bienes privados el mercado, pues está más o menos claro, pero digo, hay discusiones sobre el proveedor. Es difícil de caracterizar un bien como el proveedor porque después nos encontramos que bienes públicos han sido privatizados y empiezan a ser provistos por el mercado y entonces
tampoco es un criterio, digamos, una referencia para poder garantizar los mínimos. Esta sería la segunda crítica que se empieza a establecer, porque ese automatismo tampoco se aplica. Que existen fallos de mercado, que porque existan fallos de mercado y un ejemplo de esos fallos de mercado son los bienes públicos, o porque existen externalidades, que sería otro posible fallo de mercado, y se asuma el Estado la provisión de esos bienes, con otras razones, y nos encontremos que eso ya va siendo un bien común, un bien de peaje, un bien público diferenciado de un bien privado, es hasta cierto punto relativo. ¿Por qué? Pues porque a veces los mismos proveedores o distintos proveedores pueden asumir la oferta de ese bien. Y además lo pueden hacer con grados de eficiencia comparable o incluso superándose contra todo pronóstico. Es decir, a veces el mercado está proveyendo con mayor eficacia lo que debería expresarse. Entonces, bueno, estas instituciones serían el segundo elemento crítico respecto a este planteamiento que digo que nos debe servir para la realidad. Una tercera crítica que se suele establecer es que, y esto es ya lo que es un poco más interesante, es que todo eso, de, por ejemplo, de la exclusividad, ¿de qué depende básicamente? Pues depende de la tecnología de la que dispongamos y depende del diseño institucional que hagamos. Pongamos el caso de lo que han hecho en Madrid, en Madrid Central. Madrid Central es cómo vas a regular el espacio, la plaza pública. No decimos que esos son comunes. Si son comunes, la característica sería un edificio. Y sin embargo, van a aplicar un Madrid en el que no pueden entrar determinados vehículos. Bueno, pues lo pueden hacer con toda facilidad porque ya tengo los primeros porque hay un reglamento. Y el reglamento, es decir, el diseño institucional, te permite decir: esta es el núcleo central, a partir de ahora no entran determinados coches. Y segundo, porque tenemos una tecnología para poder ver qué coches entran. Es unas cámaras, tienes unos guardias, tienes unos elementos de identificación, unas partículas. Por lo tanto, todo esto depende fundamentalmente de la tecnología y del diseño institucional. Por lo tanto, no son tanto rasgos de los propios bienes como rasgos del orden social en el que estás, con su tecnología y con su reglamento. Vamos a poner el ejemplo que todos conocéis de las patentes. Claro, conocimiento. Conocimiento es un común, sí, pero en el momento en el que estableces una patente, ya estableces una restricción en el acceso a aquello que es común, supuestamente para incentivar inversión y el estímulo a la innovación y todas estas historias, y lo convierte fundamentalmente en un privado. Por tanto, la existencia o no de una determinada tecnología, al final no se puede estar haciendo que un determinado bien transite a otra modalidad. O las radiofrecuencias. Hace relativamente poco se pensaba, vale, si tú tienes una radio, tienes una televisión y una antena, un aparato de radio y una antena, pues el sistema de emisión de señales no muestra que ese espacio es un espacio común. Cualquiera lo puede recibir. Que yo lo reciba no impide que tú lo puedas recibir igual de bien. Ahora bien, cuando se establece la tecnología de codificar, ya vemos que aparece la televisión de pago y mucho más cuando aparece la televisión por pago. Luego, las tecnologías, el elemento tecnológico es un elemento crucial para poder garantizar ese elemento de exclusividad. Esa sería la tercera crítica que se hace a este esquema para relativizar, digamos, su virtualidad. Y finalmente, hay otra cuarta crítica que para mí resulta todavía más trascendental, y es que hay determinados procesos económicos que son generadores de escasez y que hacen que un bien pase de ser una cosa a otra. Pongamos el caso de un río, de una cuenca fluvial, en el que en principio los mecanismos de apropiación de esa agua son privados o individualizados, hay suficiente agua abundante como para que no exista rivalidad en el consumo y podamos considerarle un bien común. No existen problemas de rivalidad y no hay problemas de exclusividad. El río pasa y la gente pues coge el agua. A medida que se genera un proceso de industrialización, de agricultura industrial, etc., los mecanismos de apropiación de agua son masivos. Y entonces lo que se transita es hacia un monopolio en los procesos de extracción del agua. Y al tiempo se producen vertidos continuados que van en contra de la calidad de ese agua y la disponibilidad de ese agua. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la reglamentación que sale sobre la cuenca ya hace que transite desde lo que podría parecer un bien público hacia un potencial bien privado.
se puede privatizar sin ningún tipo de problema la extensión. Y accede a la letra a cambio de una determinada cantidad que es suministrado por una empresa que puede ser pública, pero que perfectamente podría ser privatizada y entregada en manos privadas. ¿Cómo se ha producido ese tránsito de un bien de dominio público, bien público, a un bien meramente privado? Pues por un proceso, por procesos económicos que agotan o deterioran ese bien y que genera una escasez. Y la generación de esa escasez asociada a ese proceso de utilización masiva y de deterioro de su calidad le puede llegar a convertir en su gestión en un bien privatizado. Bien, por lo tanto, cuatro razones que nos situarían este esquema con cierta, digamos, cautela, con ciertas reservas, ¿no? Pero que con todo nos sirve para poder empezar a saber de qué estamos hablando. Si nos encontramos con procesos, servicios, bienes que tienen una rivalidad relativamente, existe rivalidad en cuanto a su uso, en cuanto a su disfrute, y una dificultad relativamente pronunciada en relación a la exclusión, pues con toda casi seguridad nos estamos encontrando en sus rasgos con lo que podría ser un bien público. ¿De acuerdo? Ahora bien, como veis, todo esto depende del diseño institucional, depende de la tecnología y en el fondo de una cuestión que es todavía más crucial, que es las prácticas sociales de gestión y de acceso a ese bien, que son lo que nos muestran toda la riqueza de lo que es ya un bien común. Que en el fondo es una construcción, y por eso ponía esta otra diapositiva, que es, ninguno de estos elementos en común, o cualquiera incluso de los otros bienes, son elementos que vienen dados, digamos así, porque tienen unas características que acabamos de descubrir, ¿no? Sino que son procesos que se redefinen socialmente de manera permanente, de forma continuada y de forma colectiva, y en consecuencia, habría que intentar ver los comunes siempre en movimiento, pero tampoco extralimitarnos hasta el punto de poder llegar a convertir cosas que no tienen nada que ver con los comunes y que a veces lo que está pasando. Esto es lo común, al menos si tendría que estar orientado por algunos aspectos, ¿no? Bien, esa sería la primera aproximación que se hace de forma enormemente convencional desde el ámbito de la economía. A mí me interesa que nos aproximemos desde el ámbito de la economía política precisamente para poder hacer esta integración de los aspectos sociohistóricos y políticos, pero de una forma ordenada. Y en este sentido, lo importante desde la economía política es que siempre que hablemos de comunes, hay comuneros, y siempre que hablemos de comuneros y de comunes, o de recursos comunes, hay prácticas de acceso y de destino. Todo eso va unido, es decir, hay comunes, hay commons y hay comunes. Hay sujetos, hay prácticas de comunes y hay recursos. Ninguna de las cosas por separado es suficientemente significativa. Las tres juntas y bien combinadas es la que nos muestra la riqueza respecto a lo que es los comunes, ¿no? Hay unos comuneros, hay unas prácticas, hay unos recursos y su interacción y definición es en un contexto determinado es lo que da sentido a estos recursos, a estas prácticas de estos comunes. Bien, ¿esto quién nos lo empieza a enseñar? Pues básicamente nos lo empieza a enseñar una politóloga norteamericana a la que le conceden por primera vez, pues, la primera mujer a la que le conceden el premio Nobel de Economía, que es Eleanor Ostrom, posiblemente os sonará, aunque solo sea por el hecho de que es la primera y única mujer a la que se le ha concedido el premio Nobel, ¿no? Esta mujer que procede precisamente del ámbito de la politología se empezó a preocupar por la gestión de aquellos recursos naturales que son de propiedad común. Y teniendo esa preocupación o ese objeto de estudio, se dio cuenta de que la economía le daba muy pocos recursos, muy pocos instrumentos de análisis, y la economía le ofrecía lo que se acaba de mostrar, y que era necesario transitar por la vía de la antropología, por la vía de la politología, para poder llegar a clarificar sus. Además, se dio cuenta de que habría que empezar a indagar en
ciencias de la conducta, habría que empezar a pensar en algo que tenga que ver con los dilemas del prisionero y de las teorías de juego, en fin, que esos ámbitos eran necesarios para poder comprender un poco esta sociedad. Porque por entonces, de lo que se empezó a hablar, es una cosa que me imagino que, sobre todo los institutos y sociedades generales y los análisis, la tragedia de los comunes. Es decir, que hay un problema vinculado con cómo son caracterizados y cómo la gente accede a ese bien que en teoría se define como común, ¿no? Que viene vinculado fundamentalmente por el hecho de que si existe una determinada racionalidad, un sujeto que se mueve exclusivamente por sus propios intereses y que además tiene una perspectiva muy cortoplacista, pues claro, con comportamientos así, con un acceso relativamente no restringido, hace que esté abocado ese bien a su futuro. Eso, que era lo que más o menos interpretaba la visión convencional de la economía respecto a los bienes comunes que se va encontrando por el camino, el Inodos pone que, cuidado, esta gente lo está interpretando y hay que poner la atención en otra cosa. Y lo que empieza a poner la atención es que ese gran descubrimiento que hace, es como constatar lo que ya estaba ahí, ¿no? Es constatar que ante este tipo de bienes las soluciones operativas, la corrección, son soluciones ante los problemas de equidad y de seguridad asociados a la gestión de estos recursos, y las soluciones competitivas y rivales, pues no son soluciones, sino que son lo que motiva y lo que potencia el fracaso en la gestión de esos bienes, ¿no? Esa es la idea fundamental de lo que resalta esta politóloga norteamericana a la que le concede el premio Nobel y que pone de nuevo en los 90 el debate sobre los comunes en el centro, en el plano público de la economía, ¿no? A ver, lo que señala también el señor Ostrom es que es la cooperación, que viene a ser la solución. El dilema del prisionero, digamos que es la mejor solución, no es la solución errónea, ¿no? La cooperación, claro, es de muchos tipos y lo que hace es indagar en qué tipo de cooperación es la más exitosa. Porque hay una cooperación que podríamos llamar voluntaria y una cooperación que es involuntaria o coactiva, ¿no? Y no es lo mismo cooperar de una manera u otra. La cooperación hay en todos los lados, ¿eh? Que a veces también la tenemos connotada con cosas maravillosas y decimos, viva la cooperación, viva la cooperación. Viva la cooperación, pero la cooperación no es para poder hacer personajes. Hay que cooperar en el funcionamiento de cualquier ámbito social. Existe una cooperación en la división social del trabajo, en una cadena de montaje también existe la cooperación, obviamente. Si no, es imposible. Habría un proceso de sabotaje, podría decir que no saldría de la cadena, ¿no? La cooperación, sin embargo, no siempre es voluntaria, porque existe una cooperación que es particular, que a veces es impuesta, o bien por la necesidad, pues sencillamente porque eres un esclavo y estás haciendo las pirámides de Egipto y estás cooperando para la construcción de esas pirámides porque no te recoges, ¿no? También, muchas veces en el mundo asalariado no te queda otra, tienes que tener un poco de trabajo para poder vivir, pero no dejas de ser una fuente de trabajo. A lo que voy es, sin meter con bienes mayores que berenjenales. Existe una cooperación voluntaria y existe una cooperación colectiva. La cooperación voluntaria tiene un efecto muy, digamos, enternecedor, que es que la ser voluntaria surge de manera endógena. Es la propia comunidad la que delibera sobre las normas de la cooperación y de donde la que define, digamos, los términos de los acuerdos para poder cooperar. La otra, sin embargo, es externa y la pone, comillas, en posición una autoridad externa al propio grupo, ¿no? Claro, yo vamos a empezar a pensar, bueno, pues a lo mejor es que resulta que una es mejor que otra. Las normas, los acuerdos que surgen de la deliberación de la propia comunidad, una comunidad que depende, su vida depende de los recursos que tiene que gestionar, pues probablemente llevará a obtener unas soluciones buenas en el acceso y en el uso de esos recursos. ¿Por qué? Porque depende de esos recursos y las normas las va a asociar precisamente a esa vinculación, digamos, tan vital con los recursos de los pobres. Y nosotros, sin embargo, pues son los expertos, pues son los burócratas, que puede estar preocupado por la conservación de sus recursos, pero que se puede permitir incluso el riesgo de equivocarse. En total, no depende su vida, como nosotros, de ellos, ¿no?
¿no? Entonces, bueno, estoy simplificando de una forma un poco burda la historia, pero para que veáis los diferentes tipos de cooperación y cómo ella pues empezaba ya a indagar bueno, si la cooperación era la solución mejor para que en términos de equidad y de sostenibilidad se pueda hacer una gestión adecuada de esos recursos, a su vez doy un paso más y digo, y probablemente la que tiene un carácter endógeno es mucho mejor que la otra, pero aún así le faltaba algo, porque veía en las múltiples experiencias que estudiaba que no todas eran igual de exitosas. Podía haber cooperación endógena y aún así colapsaban los sistemas de gestión de sus conflictos, ¿no? Había unos que perduraban más y otros que perduraban un poco más. Y entonces empezó a tratar de desentrañar por qué unos eran exitosos y por qué otros eran exitosos. Ya sabíamos que la cooperación es buena, ya sabíamos que mejor la endógena que la exógena, pero aún así no teníamos claro por qué unas experiencias eran más exitosas y otras eran menos exitosas. Entonces, después de mucho indagar y de analizar y recurrir cosas, empezó a ver que había unos rasgos comunes en aquellas experiencias que sí que permanecen más o menos en el tiempo. Y esos son los famosos, digamos, principios que destila Armstrong para señalarnos los rasgos de las prácticas. Creo que todos y todas conocéis y que fundamentalmente vienen a ser lo que está subyaciendo dentro de la amplia variedad de contextos y de experiencias de gestión de los comunes que hay por ahí. A ver. Bueno, esos principios tienen que ver con el hecho de que tiene que estar desde el mundo. Y por eso es importante no llamar a los recursos comunes y moverlos en un mal de recursos, ¿vale? Y la delimitación muy clara del recurso y de los objetos que acceden a esos recursos es fundamental. Siempre, en todas las experiencias donde se han resuelto los temas de propiedad, acceso al bien, gestión y reglas de gestión de ese bien, el tema de la delimitación clara, inequívoca, de qué recursos estamos hablando y de qué sujetos son los que acceden, es fundamental. Otro de los elementos que señalará esta autora es que tiene que haber una coherencia entre las condiciones específicas, locales, que se viven, y los procesos y las reglas que se adopten, ¿no? Si existe un problema real de agotamiento, de degradación, de desaparición de ese recurso, cuidado, es que nos estamos moviendo en el ámbito ya de un bien que probablemente no pueda ser gestionado más que a lo mejor eficientemente con mecanismos más propios del mercado que nuestra propia comunidad, ¿eh? Entonces, pues habrá que ver la tecnología de la que habéis hablado. Ya veíamos que el elemento del excluir o no excluir dependía de estos elementos, del diseño institucional de partida, del grado de abundancia o no de ese bien, etc. Luego, hacer coherente las normas y las reglas con las que vamos a acceder y gestionar ese bien con las condiciones locales específicas en las que nos movamos. Por otro lado, tiene que haber una, bueno, lo que comentábamos de cooperación, digamos, endógena, la capacidad de tomar decisiones, de definir las reglas, de establecer las normas para acceder y gestionar ese bien. Obviamente, también tiene que haber un vigilante, alguien que controle que sus acuerdos se pueden llevar a la práctica y que se cumplen y se respetan, son observados por los miembros de la comunidad. Y si no lo son, establecer mecanismos de sanción que permitan que los acuerdos se cumplan. Ahora bien, siempre que sean sanciones proporcionales, tampoco nos podemos jugar la historia con una desproporción de la sanción, porque entonces genera una desafección, una impugnación de los propios acuerdos que llevaría a disolver la propia gestión colectiva de ese recurso de propiedad social, ¿no? Mecanismos. Si existen conflictos de resolución de esos conflictos, o bien entre los usuarios, o bien entre el vigilante y los usuarios, etc. Y finalmente, lo que se ve en toda esta historia es que, en el fondo, lo que hay aquí es el reconocimiento de una capacidad institucional de los usuarios. Los sujetos, los comuneros, digamos, a pesar de que no tengan estudios universitarios, tenemos cuenta que normalmente estas cosas siempre se han asociado a instituciones tradicionales, retardatarias, ¿no? O a indígenas, o a campesinos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estos tienen capacidad institucional. En la medida en que han sabido crear las normas con las que pueden gestionar estos recursos que son comunes. Y esa capacidad institucional, reconocer esa capacidad institucional, era otro de los elementos que estaban presentes en los principios de los que hablaba. Bueno, a partir de esto ya veis cómo la
la cuestión es un poquito más compleja que como la planteaba inicialmente la teoría económica convencional, pues, la teoría de las ciencias económicas de la y el paso que ya podemos dar a partir de este elemento es haciendo la apuesta por la institucionalidad de lo que tenemos. ¿Cómo es fundamentalmente viene el contexto? Viene con sujetos, viene con prácticas y con unos determinados rasgos que tampoco los debemos interpretar de forma excesivamente abierta. Y con esto voy a terminar. Y nos sitúa el panorama con toda su riqueza y complejidad es fundamentalmente por aquí. Por allí no hablo de los comunes, pero es el que nos situó el tema en su complejidad para poder ya transitar esas lecturas políticas de las que hablábamos inicialmente. Ante los procesos de mercantilización de la vida social, los comunes no solamente es el antes, sino que puede ser el después. Hay algo incluso que señala, ¿no? Los comunes es el paso intermedio entre. No, los comunes es el inicio, digamos, sería el comunismo primitivo, ¿no? El capitalismo sería más que el tránsito del comunismo primitivo al comunismo de futuro, ¿no? En esa especie de juego en el que hay una lectura política, obviamente, de la nueva marca. Pero antes de entrar en esa lectura, pero conduciendo a partir de lo que hemos estado comentando, el papel de Polanyi. Yo no sé si os suena, voy a ser el gráfico con este autor, pero Polanyi, que por cierto también es un sujeto que se le redescubre de México entre los comunes, es un autor que el único ensayo que publicó en vida se llama La Gran Transformación, donde hace una lectura histórica de la consolidación del mercado, de la sociedad, ¿no? Viene a decir que esto de los intercambios es una realidad patológica de los seres humanos, siempre ha habido intercambios, ahora bien, siempre han sido limitados en la historia de la humanidad. Eran relativamente importantes, sobre todo las transacciones internacionales. Tenían un carácter súper limitadísimo en la vida cotidiana de la gente, pero era una realidad que estaba siempre presente. Ahora bien, se produce un vuelco en un determinado momento, que es cuando se consolida el capitalismo, en el que esos intercambios que estaban ahí presentes y que estaban incrustados en la sociedad, en sus instituciones y en su cultura, se subvierte porque lo que empieza ahora a incrustarse en el año de propio caso es la propia sociedad. La sociedad queda enganchada a la dinámica de los mercados de tal manera que esto se convierte en el principio de la organización social. Las relaciones mercantiles empiezan a organizar la vida social. Esta gran transformación, que es lo que da título al libro, provoca la deslocación social. Provoca el riesgo incluso de la propia destrucción de la sociedad y también de la naturaleza. Esa es la idea de Carlos. Hay cuestiones obviamente distributivas, pero hay fundamentalmente una cosa que sí que creo que es merecedora de atención, que es que en ese proceso de subversión en el que el mercado se convierte en el principio de organización social, en ese proceso se empiezan a destruir los mecanismos de protección que tiene la gente frente a los riesgos que genera ese propio mercado. Esa eliminación de la red, de esa unidad, se vio claramente cuando se impuso el capitalismo a partir de la revolución industrial. Ahí los indicadores que nos muestran las condiciones de vida de la gente cayeron en el campo, la esperanza de vida, la estatura de la población, según determinadas zonas y por procesos de la sociedad. Al tiempo, aumentaba la esperanza de vida y los indicadores de la altura y desde luego por hoteles, sin embargo, en las zonas industriales, en años 13, disminuían considerablemente. ¿Por qué ocurre eso? Fundamentalmente no solo de la red destructiva, de los beneficios y los costes de los riesgos asociados se distribuían de forma desigual entre las clases sociales, sino también porque había unos mecanismos que de pronto desaparecen, una red de seguridad que se elimina. Entonces, la gente se encuentra en el vacío. Y eso que era esa red de seguridad que era, pues todo lo que nos estaba comentando, era la economía moral de la que hablaba Alfonso. Las reglas que conformaban las visiones con las que se definían las responsabilidades y las funciones de la gente en el seno de la comunidad. Es decir, con los procesos de mercantilización lo que se produce es la destrucción de la comunidad. ¿Entendieras en este sentido? Y ahí es cuando empezamos a ver los problemas, o empezamos a entender también lo que suponen los acercamientos en el proceso de la globalización financiera. Es decir, el capitalismo global financiarizado asentado sobre una dinámica de acumulación por desposesión,
generan nuevos acercamientos que producen nuevas perturbaciones y destrucciones que hay que defender en un mundo en el que todavía no está